Hola, ¿qué tal amigos de Gol México? La selección de El Salvador empató sin goles ante el Inter Miami de Lionel Messi. El equipo de Doniga aguantó los ataques del capitán argentino, quien luchó por el gol junto a sus compañeros y estrellas como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets. Gerard el Tata Martino apostó por la caballería en la primera parte, sin embargo, la saga cuscatleca y el portero Mario González estuvieron atentos a tal punto que el guardameta ahogó el grito de gol con una doble oportunidad de Messi y un mano a mano de Jordi Alba. A nivel izquierdo, corría, va, que no va a llegar a la pelota. Habrá lateral sobre la derecha para el Inter Miami, no tenemos goles, últimos 120 segundos. Veremos si se guardaron las emociones más fuertes para el final. No te muevas, todo puede pasar de acá al desenlace. Veremos y cómo se puede llegar a explicar también de que finaliza el partido y uno va a tardar un poquito más porque hay un video reacción. Claro, y en Facebook nos siguen mucho desde El Salvador. El Salvador, todos los hermanos salvadoreños. Por favor, necesito que este empate es un empate histórico, ¿no? Imagínate este empate, lo que es contra Messi, Suárez. Es el comienzo del gran imperio. Este empate es el comienzo del gran imperio. Nico va a titular para los hermanos de Salvador, que son los que más nos ven en Facebook, el comienzo de un gran imperio a partir de este empate para parcial. Mí acaba de salir, ¿eh? Exactamente. Si sigue así, se irán a prórroga. Dice ahí un amigo acompañándonos. No sabe el reglamento del juego. Si termina así, empate, hermano, nos vamos todos a cenar y a dormir. Quédate tranquilo. Sobre el carril izquierdo, último minuto de partido, 0 para El Salvador, 0 para el Inter Miami. Último minuto, Nikito. Y puede llegar a ser un breve adelanto, el comienzo de un gran imperio, pero a no pecar de agrandarse y aprovechar este instante porque no te enfrentás al Tata Martino todos los días. Prórroga, dice Val, riéndose ahí. Bueno, últimos 50 segundos de partido. Van a empatar El Salvador y el Inter Miami en un duelo que, como dato sobresaliente, tuvo a Mario González, el arquero del Salvador. Aterazo. Que me pareció un muy buen arquero. Tiro libre para El Salvador. Sobre el carril derecho en el centro de la ciudad del fútbol. Últimos 30 segundos. Tiro libre para El Salvador. Fíjate también el control orientado. El giro Gregor, que busca de manera agresiva una infracción innecesaria de las que sobraron la temporada anterior y continúan en esta temporada. No me digas que lo va a hacer el Tata Martino. Tiro libre sobre la derecha para El Salvador. No me digas que el Tata Martino va a hacer su magia. Última pelota del partido. Vendrá el centro contra el área de Dos Santos. Viene el envío aéreo. Arriba Vázquez. Afuera el cabezazo contra el palo derecho. ¡Ah, nada! Estuvo de ganar El Salvador. Saque de arco para el Inter Miami. Las dos más claras las termina teniendo Vázquez. Bueno, estaba adelantadísimo. Más adelantado que él. No, impresionante lo adelantado que estaba Vázquez. Ni daban las preguntas si ya terminaba la prueba de lo adelantado que estaba. Le dijo Guanchope, retrocede un paso. El Guanchope salvadoreño, el amigo Vázquez, que quería definir, pero no. Le pega Dos Santos. Damas y caballeros, final del partido. Han igualado El Salvador y el Inter Miami. 0 para El Salvador, 0 para el Inter de Messi. Se acabó este pleito. Primeros 45 minutos del año para Leo Messi en este 2024. Ahora veo camisetas de Newell's, veo camisetas del Barcelona. Todo lo vinculado a Leo Messi. Solamente 45 minutos, lamentablemente. El lunes, un nuevo partido. El primero de febrero, lo que se puede empezar a denominar como un clásico. Felicitaciones a los hermanos de El Salvador, que obtuvieron un empate contra el Inter Miami en la vuelta de la dupla Suárez-Messi. Bien, abrazo grande para todos los que nos acompañaron. Nico, ha sido un placer. Después a buscar la reacción en nuestro canal de YouTube. Hasta luego. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos. En la segunda parte, Martino sacó a sus estrellas y el equipo de Doniga adelantó las líneas, pero no pudo perforar la meta rival, aún con el remate de Steven Vázquez, que conectó de cabeza, pero el esférico pegó en el poste. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Muchas gracias por vernos y hasta pronto.